encuentra el valor que debe ir en cada recuadro. Vamos a empezar primero con el que tenemos aquí, mi asistente. ¿Qué te parece? Bueno, tenemos aquí 1.3 más, desconocemos ese valor de este recuadro, igual 2.9. Ahora, para poder encontrar este sumando, bueno, hay que tener presente de que en este caso el total, que es 2.9, que ahí lo tenemos, tenemos que restarle que el sumando conocido, que sería en este caso el 1.3. Y decimos, ¿verdad, mi asistente? 9 menos 3 es prácticamente 6, y 2 menos 1 es 1. Y me va a quedar aquí el punto. Por lo tanto, la respuesta nos va a dar ¿cuánto, mi asistente? Bueno, nos va a dar 1.6, o sea, un entero, 6 décimas. Esta sería la respuesta en este primero, ¿verdad? Continuando con la explicación, pues en el siguiente, mi asistente, que tenemos aquí, ¿verdad? Hagámoslo, pues. ¿Cómo vamos a encontrar lo que es este valor? Bueno, pongámoslo por aquí, pues el recuadro más 3 séptimo es igual a 5 séptimo. Ya los chicos ya saben que para encontrar el valor de un sumando, solo basta que nosotros hagamos una resta, o sea, el total, que es 5 séptimo, tenemos que restarle el sumando conocido, que en este caso es 3 séptimo. Ahora, como los denominadores son iguales, mi asistente, se mantiene y se restan los numeradores. 5 menos 3, ese va a ser igual a 2. Por lo tanto, la respuesta nos va a quedar en el recuadro de este que tenemos aquí. ¿Cuánto? 2 séptimos, ¿verdad? Continuando con la explicación, vamos con este, mi asistente, que tenemos aquí el recuadro menos 2.3, ese es igual a 5.7. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el valor de este recuadro? En este caso sería que sería el minuendo. Bueno, lo vamos a encontrar de la siguiente manera, de que nosotros digamos la diferencia, que es 5.7, le vamos a sumar el sustraendo, que aquí lo tenemos, que es 2.3. ¿Y eso a qué va a ser igual? Sumemos con mi asistente. 7 más 3 es 10. Pongo 0 y llevo 1. 5 más 2 sería ¿cuánto? Sería 7, ¿verdad, mi asistente? Y una que llevaba sería 8. Ubicamos el punto aquí, ¿verdad, mi asistente? Y esto es igual a que nosotros digamos que 8. Este sería la respuesta ¿de quién? Del valor del recuadro que tiene que ir ¿a dónde? Que tiene que ir aquí, ¿verdad? Continuando con la explicación, pues vamos con este que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar el valor del sustraendo? Bueno, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. El minuendo, que en este caso es 5 noveno, le vamos a restar la diferencia, que es 4 noveno. Ahora, como los denominadores son iguales, se mantiene y se restan los numeradores. 5 menos 4, eso va a ser igual a 1. Por lo tanto, el valor del recuadro sería ¿cuál, mi asistente? Ahí lo tenemos, un noveno, el que tendría que ir aquí, que sería el sustraendo. Continuando con la explicación, pues en el siguiente, vamos con este, mi asistente. Vamos así, ¿verdad? Ahora vamos con este. El recuadro por 1.6 igual a 3.2. Ahora, para encontrar ese, mi asistente, tenemos que hacer lo que es una división. O sea, de que el producto, que es 3.2, lo vamos a dividir ¿entre qué? Entre el factor conocido, que en este caso sería el 1.6. Ahora, como tienen la misma cifra decimal, omitimos el punto decimal y vamos a dividir como que fuera un número natural. ¿Qué te parece? O sea, como que fuera división de números naturales, pues. Ahora, ¿se darán cuenta, chicos y chicas, que toca a cuánto? Veamos. Ha tocado, ¿verdad? 2 por 6 es 12, pongo 2 llevo 1, 2 por 1 es 2 y una que llevaba 3. Restamos y me va a dar aquí 0 porque 32 menos 32 es 0. Por lo tanto,
La respuesta nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar 2, el que tiene que ir a dónde, mi asistente, el que tiene que ir aquí. Ahora, en el siguiente que tenemos aquí, ¿sería cuál, mi asistente? Bueno, sería, pongámoslo por aquí, pues 3.5 por el recuadro igual 8.4. Ahora, y como pueden ver, pues chicos y chicas, vamos a contestarlo como de la siguiente manera. El producto que es 8.4, lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre el factor conocido que sería 3.5. Ahora, como tienen la misma cifra decimal, se omiten el punto decimal y vamos a hacer una división como que estuviéramos dividiendo, números naturales. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y a cuánto toca, mi asistente? Vamos a ver. Se darán cuenta de que toca cuánto. Veamos, toca 2, ¿verdad? 2 por 5, 10, pongo 0, llevo 1, 2 por 3, 6, 1 que llevaba 7. Luego restamos, 4 menos 0 es 4 y 8 menos 7 es 1. Continuamos la división, ¿cómo? Agregamos aquí un 0 y aquí un punto. Ahora, ¿y a cuánto toca? Bueno, se darán cuenta de que toca a 4, ¿verdad? 4 por 5, 20, pongo 0, llevo 2, 4 por 3, 2 y 2 que llevaba 14. Luego restamos, 140 menos 140, 0. Por lo tanto, la respuesta nos va a quedar, mi asistente, ¿cómo? Nos va a quedar 2.4. ¿En cuál? Bueno, en este de aquí. Ahora, en el siguiente que tenemos aquí, pongámoslo por aquí, vamos a ver si sale, mi asistente, por aquí, echémonos el piquete, ¿verdad? Ahora, ¿entre qué? 2.5 es igual a 6. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? Sencillo, vamos a encontrar lo que es en este caso el divisor. Y el divisor se encuentra, ¿cómo, mi asistente? Veamos cómo se encuentra el divisor. Ah, el divisor se encuentra de que nosotros vengamos y hagamos una multiplicación. O sea, vamos a multiplicar lo que es en este caso, que en este caso vamos a encontrar lo que es el dividendo, mi asistente. No es el divisor, no hay que perder de vista, chicos, estamos corrigiendo. Este es el dividendo y este es el divisor y este es el cociente. Entonces vamos a encontrar el ¿qué? El dividendo. Entonces, encontrando el dividendo se multiplica lo que es el divisor. O sea, que eso queríamos decir, ¿verdad, mi asistente? Que se multiplica el divisor ¿por quién? Por el cociente. Y eso que va a ser igual, 6 por 5, 30, pongo 0, llevo 3, 6 por 2, 12 y 3 que llevaba, sería 15. Tenemos una cifra decimal aquí y ubicamos el punto aquí. Por lo tanto, la respuesta nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar 15. ¿En cuál? En este. Y por último, en este, ¿cómo nos quedaría, mi asistente? Hoy sí, vamos a calcular lo que es el divisor. Entonces, ese divisor se calcula ¿cómo? De la siguiente manera. De que nosotros digamos lo siguiente. Vamos a dividir lo que es el dividendo, 3.3, ¿entre qué? Entre el cociente que es ¿quién? Es 2.2. Ahora, tenemos la misma cifra decimal, omitimos el punto decimal y vamos a dividir como que fuera una división de números naturales, ¿verdad, mi asistente? Ahora, ¿y toca cuánto? Toca 1, ¿verdad? 1 por 2 es 2, 1 por 2 es 2, restamos, 3 menos 2 es 1, 3 menos 2 es 1. Continuamos la división, ¿cómo? Agregamos aquí un 0 y aquí un punto. Ahora, ¿cuánto toca? Toca 5, ¿verdad? 5 por 2 es 10, pongo 0, llevo 1, 5 por 2 es 10 y una que llevaba 11. Luego restamos 110 menos 110 y nos va a dar 0. Por lo tanto, la respuesta nos va a quedar ¿cómo? Nos va a quedar 1.5. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.